Bocalian 8211, matrix number C3089, Fusilamiento de Toral, primera parte, dúo mexicano. El día 9 de febrero, un sábado a mediodía, fusilaron a Toral en la penitenciaría. Y ya estando encapillado antes de la ejecución, con el padre Ignacio Flores preparó su confesión. Con el padre Ignacio Flores preparó su confesión. Pidió que sus compañeros de proceso y religión presenciaran los certeros disparos del pelotón. Muy contento y resignado recibió a sus familiares. El que más tarde con balas iba a ser acribillado. El que más tarde con balas iba a ser acribillado. El público y diputados todos querían presenciar el pelotón de gendarmes que lo iban a ejecutar. Del presidente el indulto le fue negado a Toral. Esto causó un gran tumulto y sensación general. Esto causó un gran tumulto y sensación general. A todo el mundo prohibieron presenciar la ejecución de aquel que con sangre fría defendió su religión. Todo el día gran movimiento se notó en la capital, causa del fusilamiento de José de León Toral. Causa del fusilamiento